Bueno, ahora sí estoy abajo. Eso aparte de ir corriendo del pescado, eso es horrible. No, porque ya no se grabó, ni modo. Ok, shoot that. ¿Sabes qué? Vamos a ver si puedo hacer cuatro nada más. Ok, no importa. Allí están esos tipos. Vamos a agarrar todo lo que sea posible. No puedes llevar más. Why are you here? You look like a fresh wound. Yeah, well, you're no oil painting yourself, fella. Imbecile. Strike us down and many more will rise. Fresh from the feckin' mother's womb. Slick, naked, yet burgeoning with strength. Our eyes infest this city. Our hands, too. We fill young Graham with our words, and soon he will be hollow. What was that about young Graham? His house is divided. It cannot stand. The young will succeed the old, as new shoots rise from decay. Our growth shall choke the sun. The veins we open will seed crimson blossoms. The feckin' mother grants new life. You should have stayed above. Oye, no te atores. A ver, arrojémosle fuego. Ay, no puedo hacer más. Ah,
¡Qué demonios! Chuta. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A balazo limpio. Hija de madre. Uf, por fin. Me acabé todo mi arsenal, pero lo logré. Ay, Dios. Okay, a ver. Are you my mommy? Where's my mommy? Got anything to eat? I'm hungry. What you making, kid? Me vuelvo loco. ¿Qué dice aquí? Carta de la iglesia. Hasta ahora el viejo Brutus ha rechazado los regalos del señor de los bosques y de la fecunda madre. Está en nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de cambiar a Oakmont de una vez por todas. Ayuda a Graham, el hijo, a liberarse de su padre. Y las calles de la ciudad serán nuestras. Si Graham rechaza nuestros deseos, ya será. Ya sabes lo que hay que hacer. Ok. Ya lo tengo, ya lo tengo. Dime que se han reunido todas las pistas. Me faltan cosas. Es que se vuelve medio loco. Iglesia puede controlar a Graham. Graham es quien intentó sustituir a Brutus. Graham es capaz de resistir a la influencia de la secta. Está hecho de una pasta mejor de la que creen. No será más que una marioneta. Yo sí los moverá a la secta. ¡Al carajo! Exacto. Me vuelvo loco.
Alimentaremos a la hija de los bosques para que devore lo débil, la débil carne. La Shub Niggurath. Ahí está, ya ves. Un mortal puede tocar el vientre de la vida. Un mortal puede renacer de una forma nueva. Un mortal ganará 1 millón de rostros, 1 millón de ojos, 1 millón de receptáculos para su mente. Los ojos son la clave. Me faltan claves, vistas. A ver, ¿puedo ver esto? Ya con calma. La cabra de los 1000 retoños. Yo maté a todo el mundo. Sin saber qué era eso, porque no sabía si tenía que atacar esa cosa o matar a los feligreses, o no sé, ni idea. Y al final lo hice todo menos lo que tenía que hacer. Son los grandes, ¿no? Las figuras de los grandes. Ahí está el Samael, mira. O lo que parece un Samael. Y este es un Cthulhu. Un Cthulhu. Well made, pricey. Dime que ya tengo todas las pistas, ¿no? Acá. Ah, now that's a familiar smell. Like your dead skunk. Ya, reunidas todas las pruebas. Vámonos. Porque me vuelvo loco. Qué loco esto es. Esto sí estuvo grueso, ¿eh? Camino aquí una mierda, pero el resultado final. Uf. Vámonos. Ver, espero que no me hagan pasar otra vez por esa cosa. Muy bien, bueno, al final era la secta esta que adoraba a Shub Niggurath y al Señor de los Bosques, que ahí sí no tengo idea. Pero, uff. Bueno, voy a decidir esto. Tal vez no sea lo mejor, pero al carajo. Al final el juego se resume a cuál es peor, ¿no? Ir de Guatemala a Guatepeor. Bueno, aquí ya está todo. Vámonos ya. Todo se reduce a cuál es peor, cuál es menos peor. Y en fin. Okay. Okay, perfecto. Pues vámonos con Brutus. Bueno, vamos a hablar con esta gente a ver qué nos dicen. A ver. Tell me why you tried to kill your father. What are you talking about? I know all about your plan. I have proof. Just level with me. I knew you weren't just a worker. Look, I'm not proud of what I did. He's my father. But he was a terrible, terrible man. Crime has always been my family's business. I want to change that. I want to help people. But he will never stand for it. So that's how it is. My father sent you here. Am I right? Yeah, you're right. I'm Charles Reed. I can change this city, Mr. Reed. But to do that, I must be the head of the Carpenter family. I need to have that influence. I'll pay you if you need. But please, listen to your conscience. Brutus will not change. He harms so many, he must die. Ya.
Necesito algo a cambio. puta, lo tendré en cuenta. I'll think about your proposal. Be wise, Mr. Reed. Oakmont's future depends on your decision. Goodbye. Ok, a ver, vamos a ver al falso señor este, ¿cómo se llame? Yo voy a ir preparado por si acaso. What you making, kid? Saturno devorando a su hijo, claro. Bueno, esta es la foto. Y ya no hay más. Este hombre no me habla. Ok, vamos con el señor Carpenter. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Uy. Bueno, ¿por qué me atacan? Me atacan por la siguiente razón. Porque decidí matar al señor, al viejito este. Porque cuando le pregunté... ¿Dónde está el vejete? Tome por buguetis. Sí, siempre es tiranis. Si es que le preguntas, ¿y qué va a hacer cuando regrese a su mansión? Pues nada, todo seguirá igual que siempre. Y no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Tiene que haber un cambio. Hasta la señorita le tocó también. Uf, de modo. Metralla. Sí, no, es un perro este. Vámonos ya. No hay nada más que hacer aquí. Ay, pero ¿por dónde me voy? Ah, acá está la puerta. Ok, vamos a hablar con el hijo a ver qué dice. Ok, a ver. Your father is dead, Mr. Carpenter. You're the head of the family now. This brings me no joy. But thank you. You made the right choice. A noble choice, despite what it entailed. I had to kill my father twice. I had to ask you to stain your hands too. But the guilt isn't yours. I take the blame entirely. It's all right, Mr. Carpenter. Now, will you help me? Of course I will. I'm in your debt. Thank you once again. Goodbye. Pues ahí está, ¿no? Ya podemos ayudarle al sonso ese a escapar. Solo me pregunto una cosa. Bueno, nada. Vamos pues, nos vemos allá cuando estemos con el otro. Bueno, pues estamos en la lonja. Vamos a hablar con el hombre este. Que nos diga lo que sabe. A ver si ya no se extiende más esto, porque ya me estoy cansando. It's done, Fred. The carpenters will be getting in touch soon. Now, do you have something for me? Perfect. All right. Listen up. I've arranged a meeting with a certain high-ranking member of the EOD. His name is Ebenote Blackwood. Haven't had the pleasure. Anything I should know about him? Ebenote is a preacher at the fish market and a high-ranking priest within the order. Very knowledgeable.
and very dangerous if you cross them. So I recommend that you don't cross them. Follow me so far? Gotcha. Keep talking. If the Order knows something, it's a good bet that Ebono does too. If they have your professor, he knows where she's being kept. I'll give you the address of the meeting place. He'll be expecting me, not you. So keep your wits about you. All right. Thanks, Fred. Good luck and safe travels. Thanks. I'll need it. Perfecto, pues ya está. Creo que no hay más que hacer aquí. Así que voy a salir. Y pues ya, se acabó. Nos veremos para el próximo capítulo. Y a ver cuánto le falta esto. Muy bien.